Mateo 22, 37 dice: respuesta del Señor Jesús a esa pregunta: de cuál es el mandamiento más importante: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Hay otra versión que dice: y Con todas tus fuerzas le respondió Jesús: ese es el primero y más importante de los mandamientos, y el segundo se parece y dice así: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hablar hoy acerca de la razón de amar incondicionalmente. Dios te creó capaz no solo de amarlo a Él, que es adorarlo, amar mucho es adorar, sino que Dios te creó también capaz de amar a los que te rodean de una manera incondicional. Suena un poco idealista el pensamiento. Pero es real, por lo menos el tratar de amar incondicionalmente. Sería un mentiroso decir que hay un ser humano sobre la faz de la tierra capaz de amar incondicionalmente, pero por lo menos habemos un montón tratando de hacerlo. Hay un montón de personas DDA. ¿Qué, ¿Qué es una persona DDA? Una persona difícil de amar o difícil de aguantar. Pero esas personas difíciles de aguantar, de las cuales tú puedes ser parte, son también un instrumento de Dios para enseñarnos a amar incondicionalmente. Así que, primer principio hoy, para aprender a amar hay que relacionarse. Y el taller más poderoso para aprender a amar incondicionalmente creo que es el matrimonio. Tener hijos también es otra manera de aprender a amar incondicionalmente. La palabra incondicional, de acuerdo al diccionario, significa absoluto, sin condiciones y sin limitaciones. O sea que cuando yo digo voy a, a esforzarme en aprender a amar incondicionalmente, estoy diciendo voy a aprender a amar absolutamente, plenamente. O sea, voy a amar lo bueno y lo malo de alguien. No solo lo bueno, es que amar lo bueno es fácil. Jesús decía: ¿de qué sirve que ustedes amen, amen a los que los tratan bien? No, amar incondicionalmente es amar hasta lo malo. Amar incondicionalmente es amar sin límites, amar sin condiciones. En otras palabras, no es decir, si tú haces esto yo te amo, si tú haces lo otro yo te amo o si no lo haces no te amo. Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros y está bien. El problema es lo que dijo después, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. El problema de esto es el contexto en el cual Jesús lo dijo. Cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, no le estaba hablando a una pareja de casados, no, Jesús le estaba hablando en el contexto de la iglesia a sus discípulos. Le estaba hablando a Pedro, a Juan. Yo imagino que cuando ellos oyeron, ama como yo he amado a Juan Pedro y yo me imagino que Pedro dijo What Perdón tú eres Jesús Dios hecho hombre pero yo soy solo un hombre cómo yo voy a amar a este desgraciado porque las relaciones no son fáciles y entre más cerca estés tú de alguien más fácil es que esa persona haga algo que te va a dañar entonces la clave aquí está en aprender a amar a los demás incluso Aquellas cosas que no te gustan. Ahora amar a aquellos que no son tu familia, pero son tus hermanos de tu familia espiritual es otro nivel. Mira lo que dijo Jesús, Efesios capítulo 1, versículo 5, porque el mandamiento de amarse a los, los unos a los otros de acuerdo a la manera como él amó, era la iglesia, la iglesia que estaban haciendo Dice la Biblia si sí, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Quiero recordarte algo: ser cristiano no es solo creer, ser cristiano es pertenecer. Es entender que yo soy parte de una familia. Dios te adopta como parte de su familia celestial, pero también Dios te adopta para ser parte de su familia aquí en la tierra. Y si tú logras entender que tú necesitas a los demás y que los demás te necesitan a ti en el contexto de la familia de Dios, te aseguro que tu vida va a ser una vida mejor y más segura. Porque se supone que tú... Te ayudes de aquellos que están cerca de ti y tú ayudes a los que están cerca de ti. Si tú crees que tú solo orando y leyendo la Biblia estás protegido, te quiero contar algo, estás bien engañado. Tú necesitas a la gente a tu alrededor. Tú necesitas verdaderos amigos. Yo le digo, Señor, o sea, yo necesito saber que cuento con alguien para cuando vengan esos momentos de tentación, para cuando yo esté débil, para cuando yo esté pensando algo incorrecto que se lo pueda decir a alguien. Él me diga, ¿sabes que Eso no está bien. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo. ¿Sabes qué? Te voy a levantar. Pero también, Señor, ayúdame a hacer esa mano. Que en lugar de juzgar al que se cae que en lugar de criticarlo, lo va a ayudar a levantarse. Porque te quiero contar, no importa lo mucho que te esfuerces en ser la mejor persona que puedas, vas a fallar. Y te van a fallar. Y cuando te fallen, vas a tener la oportunidad de amargarte o de endulzarte, de madurar o de endurarte. Vas a tener la oportunidad de practicar lo que Jesús dijo, amen incondicionalmente. No es fácil, pero por lo menos hay que forzarse en lograrlo. Es importante algo que entiendas desde ya, que la vida es mejor cuando aprendes a aguantar a esas personas difíciles y ellas no te amargan. Tú puedes amar a alguien y tener una super mega relación con una persona, pero va a haber en alguna etapa de esa relación que va a ocurrir algo difícil en tu relación con esa persona. Así que debes de ser experto, número uno, en poder manejar a las personas difíciles y número dos, aprender a manejar los momentos difíciles en las relaciones. Conectarte a tu iglesia, conectarte de verdad a tu familia espiritual, ser parte integral, te identifica como un creyente real, te liberta del egocentrismo, aparte de eso, te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente y algo muy importante, evita que te apartes. Tus hermanos de tu grupo pequeño. Van a saber si tú estás o no estás conectado. Ellos te van a ayudar y de pronto ellos me van a poder dejar saber a mí. Pastor, fulanito de tal, está teniendo un problema. Llámalo, como hacen algunos. Y yo llamo a esa persona. Pero si tú no estás conectado, es muy difícil. Pastor, es que la verdad es que yo voy el domingo y, y me gusta el domingo, pero es que ay, no me gusta relacionarme con las personas. Voy a decirte algo muy importante. Tú no le puedes decir a Jesús, te amo, me gustas. Pero no amo a tu novia. La novia de Cristo es la iglesia. O sea, yo no le puedo decir a Cristo, te amo a ti, Señor, pero no me gusta tu iglesia. No hay forma de... Por eso, una vez más, la iglesia imperfecta es el perfecto lugar para los imperfectos.